Bueno, qué bien. Ya se nos han adelantado. Ya nos adelantamos. Ya estamos aquí en comunicación con el doctor Plutarco Castellanos. Es importante que pongamos en preámbulo ya aquí a la gente lo que el doctor Plutarco Castellanos, quienes recordamos mucho el deporte de la natación, lo recordamos a él como un campeón de natación. Pero Plutarco Castellanos es un reconocido médico especialista en pulmones, en enfermedades respiratorias, que está en Estados Unidos y que ha gestionado un importante apoyo para el país en este momento. Ese gran aporte el que usted, doctor, está haciendo hoy por Honduras al lograr conseguir 34 ventiladores mecánicos para nuestro país. Gracias por estar con nosotros, doctor. Buenos días. Buen día, doctor. Gracias por estar con nosotros. Doctor. ¿Nos escucha, doctor? Ahora sí la escucho. Sí, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Decíamos sobre esta donación que se ha gestionado en Estados Unidos para el país en este momento de emergencia que estamos viviendo. Sí, bueno, muchas gracias por tenerme en su programa. Verdad, quiero saludar a todos las personas que lo ven y lo escuchan. Y esta donación que mandamos desde aquí de Estados Unidos, yo soy médico en neumología y cuidados intensivos y trabajo con el hospital de la Universidad de Massachusetts. Trabajo en una unidad que es una unidad que tiene ventiladores crónicos. Ellos hace poco reemplazaron todos sus ventiladores por una cuestión verdad clerical muy no tenían un suplidor, entonces tenían un montón de ventiladores en perfecto estado y yo básicamente se los pedí, les dije, miren, en mi país hay una gran necesidad de esto, y esto es antes de la epidemia que tenemos ahora con el coronavirus. Ellos muy verdad me cedieron la donación, y entonces yo he tenido estos ventiladores en mi poder por aproximadamente 6 meses tratando de hacerlo llegar a Honduras. Y ahora, pues, con este gran problema que tenemos a nivel mundial con este virus, pues se prestó la coyuntura con la necesidad, pues, del gobierno de tener estos ventiladores, que aquí en Estados Unidos inclusive están muy difícil de conseguir también. Entonces logramos hacer los contactos y pues se han mandado ya y estarán en duda probablemente. Bueno, imagino que ha de ser difícil en estos momentos, Aldo, conseguir... Sí, tenemos algún problemita, pero ¿me escucha, doctor? Aquí ya lo escucho. Ahora sí. Doctor, en momentos de crisis en donde se están escaseando los insumos y más que todo los ventiladores que son tan importantes para atender esta enfermedad, es difícil conseguirlos y usted hoy nos tiene estos 34 ventiladores. ¿Cómo podemos Honduras obtenerlos? ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno para poder tenerlos en nuestro país? El gobierno, bueno, eso están, nosotros los enviamos hace 2 días, ¿verdad? Y estarán probablemente en Honduras la próxima semana, ¿verdad? Tal vez martes o miércoles, ya estarán a disposición, y los ventiladores están en perfecto estado, todos listos para el funcionamiento inmediato. No solo son los ventiladores lo que estamos donando, sino que también todo tipo de las mangueras que van conectadas al ventilador, los humidificadores, etcétera. Y entonces ya el gobierno deben de estar en la posesión del gobierno de Honduras la próxima semana. Son 34. ¿Qué tipo de ventilador es este, doctor? Para especificaciones de la gente. Los ventiladores son ventiladores portátiles, ¿verdad? Cada ventilador pesa aproximadamente 15 libras. O sea que son ventiladores que usted puede moverlos a diferentes puntos del país con una gran facilidad. Inclusive pueden la Cruz Roja podría, porque son ventiladores realmente pequeños, sí, pero bastante poderosos, muy ventiladores y que
son de transporte. Estos estaban en hospitales de Estados Unidos, ¿verdad?, que acaban de renovarse. ¿Doctor? ¿Me escucha? Sí, ahora sí, le escuchamos, sí. Aquí estoy. Doctor, ¿qué tan importantes son estos ventiladores para una persona que está contagiada con COVID-19? Mire, este virus es un virus bastante agresivo, bastante contagioso. La mayoría de los pacientes que van a tener el virus, el 80% de ellos probablemente va a tener síntomas leves o de una... probablemente una gripe muy, muy fuerte, pero hay 20% de la población que va a desarrollar problemas más serios, ya sea neumonías o, en el peor de los casos, insuficiencia respiratoria. En estos pacientes que desarrollan insuficiencia respiratoria aguda, es en donde los ventiladores... básicamente le salvarían la vida, porque ya es una situación en la que el paciente ya no puede respirar por sí mismo, no tiene la capacidad de mantener los niveles de oxígeno que se necesitan para que sus órganos funcionen adecuadamente, y el ventilador básicamente estaría haciendo el trabajo de los pulmones para ayudar a oxigenar todo el organismo. Así que en esa, gracias a Dios, en ese porcentaje pequeño de pacientes, pero que están tan graves, en donde los ventiladores salvarían vidas. ¿Usted conoce las condiciones de infraestructura de nuestros centros asistenciales y sabe sin duda alguna que esta gestión será vital para el trabajo que aquí se hace, pero ¿qué más hacer, doctor, desde adentro y desde fuera del país para mejorar nuestra infraestructura en momentos bastante difíciles para el país con esta pandemia? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ahorita le escucho. Sí, ahora sí. Le decía yo que usted conoce muy bien la realidad de infraestructura de nuestros centros asistenciales. ¿Qué más hacer a nivel de gestión desde adentro y desde afuera para salvar la vida de mucha gente ante esta pandemia? Pues ahorita lo más importante, como es un virus respiratorio, ¿verdad? Lo más importante, bueno, uno es los ventiladores, pero dos es también tener las unidades para dar oxígeno a los pacientes, porque muchos pacientes desarrollan insuficiencia respiratoria en diferentes grados, ¿verdad? Los pacientes con insuficiencia respiratoria más severa son los que necesitan los ventiladores, pero pacientes que no son tan severos sí necesitan altas cantidades de oxígeno suplementario o externo para mantener sus propios niveles de oxígeno. Entonces esto es otra máquina, por ejemplo, concentradores de oxígeno o otro tipo de forma de darle oxígeno a estos pacientes para que puedan salir de esta infección bien librados. Uh-huh. Hay que tener en cuenta de que esta infección, una vez que causa neumonía, el paciente está enfermo por un largo periodo de tiempo. Nosotros estamos viendo aquí pacientes en ventiladores por 2 semanas o más. Uh-huh. Ya que la insuficiencia respiratoria no solo es bastante severa, sino que dura bastante tiempo. Y lo mismo estamos viendo con pacientes con neumonías que no avanzan al grado de necesitar un ventilador, pero sí necesitan oxígeno suplementario y también por largos periodos de tiempo. Si además de eso usted tiene enfermedades de base como enfermedad pulmonar, la crónica, el pronóstico también cambia. Sí, doctor, sí. ¿Estos ventiladores son nuevos o son usados? Son ventiladores usados, pero en perfecto estado, sí. En buen funcionamiento. Los hemos probado todos y todos están funcionando y son ventiladores portátiles que pueden ser llevados a cualquier parte del país de una forma rápida. Y son bastante, bastante efectivos. O sea, pueden movilizarse conforme a la necesidad en el centro asistencial.
Claro que sí, son ventiladores que usted, mire, cada ventilador pesa como aproximadamente 15 libras y nosotros lo usamos ya sea en, para pacientes en unidades hospitalarias o para transportar pacientes de un centro a otro. Entonces son le dan la posibilidad de ser bastante flexibles en el uso y verdad, y como le digo, son bastante livianos, no son los ventiladores que tenemos, digamos, en una unidad de cuidados intensivos, que son bastante ventiladores muy grandes. Estos son, son usted puede mover a diferentes áreas de una forma rápida. Doctor, hemos y tenemos entendido que han creado un hospital en La Ceiba. A través de una fundación que ustedes apoyan. A través de una fundación que usted mismo está en la misma, valga la redundancia. ¿Doctor, nos escucha? Disculpe, si que se conecta, se desconecta. Ah, sí. Sí, ahorita sí por... Tenemos entendido que ustedes han creado un hospital en La Ceiba. También estos ventiladores van para allá. ¿Cómo va a ser la distribución de estos ventiladores? Pues mire, inicialmente, bueno, sí, un grupo de somos un grupo de tres, un médico... En Baltimore, que es un médico graduado hondureño, Edwin Aguilar, el doctor Héctor López en La Ceiba, que es un neumólogo pediatra, y yo decidimos abrir un hospital en la Ceiba, precisamente para esto, ¿verdad? De una forma de dar de regreso a nuestro país tanto lo que el país nos ha dado a nosotros. Y abrimos este hospital, ya lleva funcionando un poquito menos de un año, y... Uh-huh. Y la idea inicial antes de esta pandemia con el virus era pues llevar los ventiladores ahí y de este centro pues de distribuirlos en la zona norte del país, ¿verdad? Pero obviamente las circunstancias han cambiado y entonces se decidió darle la totalidad de los ventiladores al gobierno, y pues que el gobierno determine cuáles son las áreas donde más se necesitan. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Sí, qué bien. Okay. Bueno, y es una fundación, ¿verdad?, que se está apoyando también. Y qué bueno que profesionales de la medicina, científicos hondureños, como el caso suyo, el caso del doctor Aguilar, estén pendientes de lo que aquí acontece en materia sanitaria, porque al final creo que también es un respaldo importante, doctor. Sí, le decía que al final ese es un respaldo importante. Queremos agradecerle de verdad, sabemos que está en consulta médica en este momento, ¿verdad? ¿Me escucha, doctor? Doctor Castellanos, vamos a ver si podemos recuperar la comunicación. Ahora sí, sí, ahora sí, bueno, que es el core. Le decía, bueno, algo más que le podamos decir al país y agradeciendo en nombre de todo el país su gestión. Muchas gracias, es para mí un honor poder ayudar en la forma que pueda, desde aquí, desde lejos, ¿verdad? Yo sé que ahorita todo el mundo, ¿no? Estamos muy preocupados por esta epidemia, ¿verdad? Que va a causar muchas, muchas muertes alrededor del mundo. Me preocupa mucho, ¿verdad? Honduras, porque... de por sí tenemos una infraestructura verdad que se presta a que estos problemas sean un poco más grandes. Estamos pensando en todos ustedes y esperamos que se sigan las medidas de aislamiento que son tan importantes para reducir la transmisión de este virus tan 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 contagioso, verdad. Así que les verdad estamos rezando por todos y, ¿verdad?, y siempre estando pendientes. Bueno, gracias, doctor. Saludos a la familia. Bueno, muchas gracias. El doctor, Plutarco Castellanos. 34 ventiladores. En estos momentos de crisis lo vamos a necesitar. Él ya nos explicaba en qué fase, en qué momento se necesitan estos ventiladores que han quedado en otros países, Aldo, como decidiendo a quién le pongo el respirador, quién tiene el derecho a vivir,
así de trágico. ¿Quién tiene el derecho a vivir? Se ha visto en Italia, se está viendo en España, esperamos que no se tenga que ver en Honduras. Estos son los gestos nobles, los gestos solidarios que nosotros aplaudimos desde aquí, desde Noticieros hoy mismo, hondureños que no están en Honduras, pero que en otros países están velando por su país. Y Plutarco Castellanos, que es un deportista, su familia es deportista, Claudia Fortín, campeona de natación, Plutarco, campeón de natación, ahora un campeón de la medicina. Así que es gente que le ha dado mucho al país, no de ahora, sino de antes, con su talento, con su deporte y ahora con sus gestiones. Así que enhorabuena. La próxima semana podríamos estar recibiendo estos ventiladores para el país.